Mi gente bella, vamos a reaccionar a 10 veces que Luis Miguel olvidó que era humano. Recuerden, por favor, dejar su like, recuerden suscribirse y decirles que voy a tener que pausar por motivos de copyright bastante. Vamos allá, mi gente. Es un monstruo ese Luis Miguel, señores. Se nació para cantar. Bálvaro Luis Miguel. Wow. Están escuchando, señores. Lo que yo nunca he podido comprender, señores, de verdad, es de dónde él saca tanta potencia en su voz. Yo en verdad no descifro eso, porque mientras los años pasaban, la voz de él se hacía mucho más potente, más brillante, y eso es lo que yo no entiendo, porque supuestamente tú te vas poniendo viejo y la voz se va apagando, pero este tipo se volvió un monstruo, como yo le digo. Increíble, increíble. Te tengo que olvidar. Bárbaro, se pasó en Te Tengo Que Olvidar. Es un criminal ese Luis Miguel, de verdad que sí, demasiado duro. Ustedes están viendo dónde Luis Miguel tiene el micrófono, allá abajo, mano. Bárbaro. Bárbaro, pero no. Con el micrófono allá abajo y mira cómo se escucha su voz. No puedo creerlo, señores. O bueno,
Y puedo creerlo, porque es que Luis Miguel es increíble, señores. Vemos esa evolución, mano. Es el mejor cantante del planeta, mano. Señores, tremendo Luis Miguel, todos esos agudos, todos esos melismas, montón de cosas, señores. De verdad que a mí me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si tú crees y consideras que Luis Miguel es el mejor cantante del mundo. Hay muchas personas que dicen que el mejor cantante del mundo se llama Dimash. Déjenme usted en los comentarios cuál es su opinión, que me gustaría leerlo. Recuerden, por favor, no te vayas sin dejar tu like, suscríbete y pídeme cualquier reacción de Luis Miguel, que aquí nosotros estamos súper activos. Ya tú, Chávez.